Mis principales aportes a la ciencia tienen que ver con la protección y el manejo de los humedales a través de diferentes proyectos. Uno de ellos es aportes al Inventario Nacional de Humedales. Otro tiene que ver con el aporte al proyecto de protección hídrica integral de Tabasco y también contribución a los proyectos o estudios justificativos para las reservas de agua de los ríos Papaloapan, Grijalva y Usumacinta. También se hicieron contribuciones a la biodiversidad al incrementar los registros de especies de macroinvertebrados y peces en el sureste.